Hola. Buenos días. Hola, buenos días. Vamos a ir tratando de entrar ya porque tenemos eh, el último día del foro. Un día también súper intenso y esta sesión tiene muchos panelistas. Así que si pueden ir entrando, voy a ir llamando a los panelistas: Alexander Riobó, Carlos Alfonso, Carla Valverde, Nicolás Echanis, Patricia Peña. María Angélica Contreras y Renata Aquino Ribeiro. Hola. Bueno, vamos a ir comenzando con eh, la primera sesión de la mañana, que como ven es una eh, sesión bastante grande con muchos panelistas. Este va a haber una, eh, pues como una sesión de preguntas, de preguntas también. Solamente les pedimos que su pregunta o comentario sea lo más conciso posible para que la mayor cantidad de gente pueda participar. Esta sesión se llama Los desafíos persistentes y emergentes para el acceso a Internet, conectando el próximo billón. Los panelistas son Alexander Riobó, de Telefónica Colombia, Carlos Alfonso, del Comité Gestor de Internet de Brasil. Carla Valverde, del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones de Costa Rica. Nicolás Echanis, delegado del IGF Best Practice Forum on Community Networks y Altermundi Argentina. Patricia Peña, Programa de Libertad de Expresión y Ciudadanía de la Universidad de Chile. María Angélica Contreras, Observatorio de la Juventud. Renata Aquino Ribeiro, delegada del IGF Best Practice Forum sobre Género. Y tenemos de moderadora a Mariana Calvo, de la Cooperativa Zulabatsu, que en Licamacho viene de camino. Y el relator es Julián Casas Buenas, Colnodo, Colombia. Eh, y bueno, ya aquí los dejo con, la, con el panel. Gracias. Muy buenos días. Como tenemos una participación bastante abundante esta mañana, tendremos un tiempo de siete minutos para las intervenciones y luego tener las preguntas para generar mayor discusión. Eh, estas intervenciones eh, están en relación a esta pregunta. En términos de las necesidades y particularidades de la región, ¿de qué se habla cuando nos referimos al acceso a Internet? ¿Cómo se debe entender el acceso? actualmente y le damos la palabra primeramente al señor Alexander Riobó. Gracias. Buenos días a todos. Eh, mi nombre es Alexander Riobó. Eh, yo trabajo para el Grupo Telefónica, soy ciudadano colombiano, vivo en Brasil, estoy encargado de los asuntos regulatorios de, del grupo en América Latina y bueno, estoy encantado aquí de, de participar en este, en este panel, como lo he dicho en, en ocasiones anteriores. Eh, en este en este tipo de encuentros es eh, muy enriquecedor para mí eh, escuchar las diferentes posiciones las perspectivas que tienen los diferentes eh, agentes de, de esta de esta industria de este ecosistema es supremamente enriquecedor repito eh, y, y bueno vengo a, aquí a compartir con ustedes un poco cuál es la, la visión de, de, de telefónica en el en, eh, respecto a lo que a lo que se tratará en este panel? ¿no? Eh, sin duda hemos visto un avance fundamental en, en acceso a Internet en los últimos, en los últimos años, ¿no? en los últimos 15, 20 años en la región. Eh, hace apenas 5 años la cobertura de, de redes de banda ancha móvil estaba en el 60%, es decir, 40% de la población latinoamericana no tenía posibilidad de acceso. A finales del año pasado, según las, las cifras de la Asociación de Operadores GSMa, esta cobertura ya alcanza el 90% de la población, ¿no? lo cual es un, un avance significativo. Eh, y por qué hablo de móvil, porque principalmente en Latinoamérica eh, el acceso a internet es un acceso móvil. ¿no? 85% de los, de los accesos en, en la región centroamericana, por poner un dato, son móviles. Eh, solo 15% son fijos. Y esto responde, pues, a diferentes a diferentes motivos, no. Eh, uno de ellos, pues, la situación eh, macroeconómica de nuestros países con un PIB per cápita, pues, menor al, al, de, al de países desarrollados y el acceso móvil con, con diferentes esquemas tarifarios, pues, ha permitido que muchísima gente eh, pueda acceder a, a, a Internet, no. Eh, los esquemas de acceso prepago, pues, han sido fundamentales desde, desde nuestro punto de vista. Entonces, tenemos 90% de la población cubierta con, con posibilidad de acceso. Sin embargo, de ese, de ese 100% de la población, solo 50% accede a Internet. Todavía tenemos la mitad de la población latinoamericana que, a pesar de que tiene la posibilidad, no tiene acceso a Internet. Eh, y claro, hay, que, hay que, que mirar cuáles son los, los, los motivos de, por, por los cuales no accede a Internet. ¿no? Eh, claramente hay una parte que no tiene posibilidad de acceso, ¿no? un 10%, que son aproximadamente 64 millones de personas. Donde no hay ni redes fijas ni móviles, y ahí habrá que hacer al, algún trabajo. Pero hay otra, otra parte grande, eh, que es un 40%, 360 millones de personas tienen la posibilidad y no lo, y no lo usan. Eh, nos dimos en la, en la industria de telecomunicaciones a la tarea un poco de averiguar por qué no lo usan, ¿no? Está muy caro, eh, y, y, y digamos, para sorpresa, eh, vemos que el precio no está en las principales razones, ¿no? Hay unas barreras importantes. Eh, la falta de contenido relevante a nivel local es una de ellas. Eh, para muchas de las, de las personas que tienen posibilidad de acceder a Internet, que podrían pagarlo, digamos, no lo hacen porque no ven un contenido local relevante. Eh, aquí el idioma juega una, un papel importante, ¿no? Hay falta de alfabetización digital y de aptitudes digitales. Eso sin duda es otro, otro, otro asunto que está limitando el acceso a Internet eh, y la asequibilidad, por supuesto, ¿no? Entonces, eh, para, para, para cerrar esta, esta primera pregunta desde, desde nuestra perspectiva, el acceso a Internet en la región es principalmente móvil, las redes fijas son importantes, eh, digamos que tienen una, una, una forma de medirse un poco diferente, ¿no? Tengo un acceso en un hogar, puede servir a varias personas, entonces es, es difícil establecer cuánta gente accede a través de redes, de redes fijas. Pero a través de las redes móviles, pues es un acceso personalizado y es eh, la tendencia eh, aquí en, en la región y en general en los países menos desarrollados. ¿no? Eh, es un acceso eh, que responde, digamos, más a, a, a las necesidades de nuestro, de nuestro pueblo latinoamericano que se que se hace a través de esquemas tarifarios diferentes que han per permitido que diferentes eh, sectores accedan a la población. En esto consideramos que los esquemas prepago han sido fundamentales y han ayudado muchísimo. Eh, y es un acceso que está incompleto todavía. Hemos hecho una labor enorme, eh, todos los países, eh, digamos, toda la industria, gobiernos, eh, sector privado, sector público, para que estas redes se extiendan. Eh, pero hace falta trabajar en, en, en varios aspectos. Buenos días, mi nombre es Carla Valverde, yo vengo del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones y cuando hablamos de acceso en América Latina me parece que tenemos el concepto de que la persona se pueda conectar a Internet. Ahora eso no es eh, un tema tan sencillo en nuestras realidades latinoamericanas, porque tenemos varios retos importantes. Y el primer reto es llevar la infraestructura a todas las poblaciones. Eh, en Costa Rica, nosotros, bueno, ya habrán podido ver, tenemos eh, una geografía muy montañosa, hay lugares alejados donde a los operadores no les es financieramente rentable instalar infraestructura. Y por eso es que el país tomó la decisión de que tiene que llevar programas para instalar esa infraestructura incluso en las zonas más alejadas. Y para eso se creó un Fondo Nacional de Telecomunicaciones. Una vez vencido ese primer reto que tenemos, que es cómo llevamos la infraestructura a todas las personas, nos enfrentamos a un segundo reto que ya aquí eh, fue mencionado, y es el tema de la asequibilidad. Yo puedo vivir en una zona urbana o puedo vivir en una zona... Eh, muy lejana al Valle Central, a donde me pusieron una torre, pero no lo puedo pagar. Y esa es otra realidad latinoamericana. Entonces, nosotros consideramos que el Estado debe tener el compromiso de que las limitaciones económicas no sean, eh, valga la redundancia, una limitación para que las personas se puedan conectar. Y para eso... Eh, Actualmente en el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones se tiene un plan para brindar a las personas un subsidio para que puedan conectarse a Internet. Ahora bien, ¿cómo se entregan esos subsidios? No es lo mismo una, una persona que está en una condición de vulnerabilidad que una persona que está en una condición de extrema pobreza. Entonces, eh, en unión con el Instituto Mixto de Ayuda Social, que en Costa Rica es el rector en temas de pobreza, se identificó cuál es el nivel de ingreso de cada familia y dependiendo de ese nivel así se le da el subsidio. Entonces, si una familia tiene más carencias, se le subsidia más que una que tiene menos carencias. Y después, una vez vencidos estos dos retos, que son el tema de infraestructura y el tema de la asequibilidad, llegamos a un tercer reto que tal vez se aleja un poco de lo que conceptualmente consideramos acceso y es yo como persona sé cómo usar internet porque hay personas que tienen el acceso que lo pueden pagar pero no saben usar internet. Y en ese sentido también es muy importante los programas de empoderamiento. Decirle a una persona adulta mayor cosas tan básicas como la ventana se cierra en la esquinita son muy distintas a las que se le dice un niño que ya básicamente nació con la tecnología y maneja eh, un iPad mejor que un adulto. Entonces, tienen que haber programas para que ese acceso pueda ser aprovechado por las distintas poblaciones, tanto como persona como pequeño empresario, eh, como cualquier rol que tenga eh, un participante en la sociedad. Entonces, tal vez como para recapitular un poco, muchas veces en América Latina consideramos acceso que yo pueda conectarme a Internet. Pero tenemos que ir un poco más allá de qué pasa con las poblaciones que no tienen la, la infraestructura, el acceso a la infraestructura tan siquiera, o que no pueden pagar el acceso, o que simplemente no, no lo pueden usar. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Eh, yo sobre esto quería. Eh, dar una, una óptica desde, desde las redes comunitarias, desde el trabajo que, que venimos haciendo en todos estos años. Eh, me parece muy importante esta consideración de, de la formación, ¿no? de, la, de que no, no es simplemente tener conectividad, sino también saber qué hacer. Eh, pero por otro lado también hay... Eh, con respecto mismo a la conectividad, al acceso, eh, hay una, una visión que está muy centrada en el acceso como consumo. ¿no? El acceso, eh, tengo que tener acceso a Facebook, tengo que tener acceso a contenidos concentrados que están por lo general fuera de la región o en un calle local, pero igualmente es un contenido externo. Eh, a nosotros nos parece importante que, que se contemple que las infraestructuras que generamos necesitamos que les generen eh, valor local a nuestras redes y eh, necesitamos promover la diversidad cultural. Eh, y esa diversidad cultural tiene mucho que ver con que las redes habiliten que los pueblos puedan publicar sus propios contenidos, sus propios servicios, y en este sentido eh, creo que hay algunas, algunas estrategias que confunden. Eh, pensar que tenemos casi toda Latinoamérica conectada porque hay acceso móvil, eh, creo desde nuestra perspectiva que eso habla de este primer acceso que comentaba, un acceso que es básicamente de consumo, pero yo no puedo poner un servidor en, en mi móvil. Eh, y las condiciones en las que funciona esa conexión tampoco van a ser útiles, aunque le ponga un modem móvil a un aparato para intentar eh, prestar algún servicio ahí. Entonces, nos parece importante algunas algunas eh, medidas concretas, eh, por ejemplo, eh, a las zonas más desconectadas, las zonas eh, rurales, periféricas, etcétera. Por lo general los prestadores que llegan son prestadores muy pequeños, en el caso de Argentina muchas cooperativas, eh, algunas redes comunitarias. Eh, y estos prestadores por lo general eh, tienen una política que en realidad es heredada de los grandes prestadores eh, sin problematizarla. Y esa política implica, por ejemplo, entregar ancho de banda asimétrico a los clientes finales. Entregar eh, IPs dinámicas, inclusive cuando ya hace varios años que podemos estar desplegando IPv6 públicas, que, que viene muy atrasado. Eh, y estas son cosas que habilitan directamente, son, son condición de posibilidad, digamos. Si yo a una, red, a, a, a una red no le estoy entregando ancho de banda de subida para que. Desde esa red se puedan prestar servicios, servir contenidos, eh, y no le estoy entregando eh, rangos de IP fijas para que puedan accederse a esos contenidos, entonces no va a haber contenidos en esa red y la gente que habita ahí va a terminar llevando su contenido a cualquier otro lugar. Entonces tenemos nuestras radios comunitarias de la Argentina, que son mont montones en Latinoamérica, muchísimas, que terminan usando Ustream, terminan usando servicios completamente fuera de la región y esto estratégicamente para los propios ISPs es malo. Eh, para, para un ISP grande, para una corporación que presta por un lado el servicio domiciliario y vende un, el ancho de banda en un sentido al usuario domiciliario y luego en sus data centers vende el ancho de banda en otro sentido. A, a, a gente que necesita servir contenidos, es un negocio que cierra. Pero para un ISP pequeño, el ancho de banda de su vida lo desperdicia. ¿Sí? Entonces no hay un motivo ni siquiera comercial para tomar esa decisión. En las redes comunitarias eh, tomamos esa perspectiva y ha sido fructífero. Bueno, hola a todas y a todos, eh, soy Patricia Peña, eh, soy profesora en el área de comunicación digital, investigadora también en temas de género y usos sociales de tecnología. Y un poco, bueno, retomando lo que ya han dicho ustedes cuatro, desde un poco la posición también de cómo esto se ve desde la academia, además de una academia que, que además quiero que, que se entienda que no es la academia que está mirando estos procesos desde su tranquilidad del púlpito, cada vez más investigadores en, en esta área que se están yendo a trabajar con las comunidades y con organizaciones de la sociedad civil, y un, y un poco contarles lo que ha sido la experiencia, sobre todo de un... Último proyecto, que justamente eh, fue una investigación en casi 12 países que miró el impacto social justamente de los programas de acceso público, los, el acceso comunitario a las tecnologías a Internet en, en 12 países. En América Latina examinó cuatro, fue un, fue un programa eh, financiado por la beca Imagen, de Fellowship, eh, de, de la DRC de Canadá. Eh, y un poco retomando lo que ustedes decían. Para nosotros en esos estudios queda muy claro que efectivamente tenemos un problema cuando insistimos en poner el modelo o el paradigma para mirar acceso a la infraestructura y en los números, decirlo en cuantitativo. Eso permite efectivamente a las administraciones y a los políticos dar muy buenas cifras, etcétera. Pero lo que está viendo con mayor eh, fuerza es lo que, lo que decías tú: que en el fondo necesitamos pasar a una mirada mucho más cualitativa. Y esa mirada cualitativa tiene que ver entonces con entender que el acceso finalmente también tiene una dimensión simbólica. Eh, finalmente tiene que ver con qué significa ese acceso en términos de acceso a la información, a la comunicación, eh, al conocimiento. Hay, hay un punto, no es lo mismo acceder a una serie de servicios de información a lo que finalmente decías tú, finalmente que esa comunidad se apropie de ese contenido, se apropie de esa información, y sirva para sus procesos de, de empoderamiento. Y ahí tenemos absolutamente problemas porque eso tampoco lo estamos midiendo. Entonces, por un lado, tenemos eh, además muchos problemas para llegar a consensos metodológicos de cómo medimos ese sexo, a ese sexo de, de infraestructura, ¿no? Es decir, cómo nuestros distintos países eh, no tienen tampoco, por ejemplo, muchas veces desagregado en sus sistemas nacionales de estadística esa medición. En muchos de nuestros países no tenemos claridad acerca de cuál es, por ejemplo, la brecha digital de género, cuál es la brecha digital dentro de comunidades indígenas, porque eso tiene también que ver con un esfuerzo mayor, por ejemplo, por validar censos nacionales, que no son lo mismo que, por ejemplo, hacer encuestas de uso de internet, ¿no? que se hacen en hogares, etc. Entonces también ahí llamar un poco la atención a, a respecto de cuán desafío nos queda en poder llegar a tener una mezcla de instrumentos cuantitativos y cualitativos que también permitan ir eh, de alguna manera entregando también resultados de medición de, de impacto social. Eh, comentarles que hace muy poco un eh, investigador que es en Nangal que es economista eh, de la Universidad de San Andrés de Argentina, ahora él está en la Universidad del Sur de California, acaba de publicar un paper que después ustedes lo pueden buscar, que justamente hace una estimación a partir de estas encuestas nacionales y llega a la cifra de que más o menos un, un aproximado de 250 millones de latinoamericanos siguen eh, sin, sin acceso. Entonces la pregunta también es, ¿qué sabemos tanto de, de si hay una necesidad en cada una de esas comunidades también de querer conectarse? que es una otra pregunta. También hablamos aquí ayer con mucha fuerza de que efectivamente Internet es un derecho, eh, conectarse a Internet es un derecho, acceder a Internet es un derecho. Pero me parece también que hay muchas comunidades, de acuerdo a, a lo que hemos visto, que también... Eh, están viendo que conectarse quizás no es una necesidad prioritaria, porque antes tienen también otras necesidades. Y ahí conectarlo un poco con lo que decíamos ayer, es imposible que sigamos hablando de cerrar las brechas, eh, del, del tema del acceso, si no ponemos estas políticas públicas al servicio de otras cosas. O sea, es decir, no es solamente la política pública de cerrar la brecha o de generar acceso a Internet de por sí. Eso tiene que estar acompañado con lo que tú muy bien decías, o sea, procesos de acompañamiento de comunidades. Pensemos en lo que pasó eh, con algunas de las políticas más grandes que se hicieron en América Latina, que fueron los telecentros comunitarios. Los telecentros comunitarios fueron quizás nuestra política pública más fuerte que tuvimos en la década de los 90 para cerrar la brecha. En buena parte de esos países esos telecentros comunitarios terminaron cerrándose y se terminaron cerrando porque efectivamente no hubo apoyo político porque porque además vino la oleada de los teléfonos móviles y finalmente lo que terminó de democratizar fue finalmente el teléfono móvil y no el telecentro comunitario. Y esos lugares quedaron absolutamente abandonados eh, sin ser tomados muchas veces por eh, programas de gobierno o programas de ONG. Sobrevivieron justamente aquellos que tenían una base local, que tenían una base comunitaria, que tenían una base de, de apoyo de organizaciones. Eh, y eso, de alguna manera hoy día, también en muchos países, está siendo reemplazado por esta idea de poner una torre. Eh, que, por ejemplo, de Wi-Fi público. Sí, es una muy buena idea, pero no me va a servir nada si justamente esa torre con eh, un servicio de Wi-Fi público fue licitado a una empresa de telecomunicaciones, no, no quiero ir en, en contra de eso, por un periodo de tiempo. Entonces también ahí hay un desafío súper fuerte que creo que lo vamos a seguir respondiendo de, de cómo miramos entonces esto cuál y con esto cuánto. Buenos días, muchas gracias. Antes que nada, agradecer la partida que nos incluyan al Observatorio de la Juventud. En este diálogo y en este debate aquí dentro del foro de gobernanza es importante tener estos espacios, porque más allá de estar preguntando después de, este, de la intervención de los panelistas, es también poder dar nuestra opinión desde aquí, desde el desde. Bueno, compartiendo con todos los panelistas en el tema de los jóvenes, justamente a unos días antes de que iniciara el foro de gobernanza, de, el noveno foro de gobernanza, realizamos el primer foro de gobernanza de jóvenes de américa latina. tuvimos una excelente participación, donde uno de los temas que se estuvo tocando dentro de este foro fue también cómo los jóvenes están conectando. tenemos que actualmente la población está eh, invertida en la pirámide poblacional. tenemos más jóvenes, tenemos más gente joven. Eso mismo se ve reflejado también en, las en los internautas. Hablando del porcentaje de México de joven, gente con internautas de 13 a 34 años, es el 71%. Casos que se están repitiendo en diferentes países de América Latina. Tenemos a la gente conectada, pero entonces nos preguntamos, ¿qué están haciendo los jóvenes al estar conectados? ¿Por qué? Porque cuando pensamos en jóvenes en Internet... ¿Qué es en lo que pensamos? Pensamos que están viendo videos, pensamos que están jugando, pensamos que están en las redes sociales y también eso nos genera otra duda. Cuando les decimos a los jóvenes, vamos a hablar de este tema, vamos a hablar de gobernanza de Internet, piensan que estamos hablando de Facebook. No, vamos más allá. ¿Qué estamos haciendo para que los... qué es el contenido que están revisando los jóvenes al acceder a Internet? Y también tenemos otro, otro tema que, de hecho, muchos de los jóvenes que venían aquí de Costa Rica nos comentaban: esta parte de sí, hay gente que está conectada porque accede desde las escuelas, desde las universidades, parques públicos que cuentan con Internet, pero. Hay otra realidad, que es un gran porcentaje de jóvenes que no se encuentran conectados. ¿Por qué? Porque no tienen la infraestructura, porque en sus provincias, en sus comunidades, en zonas muy alejadas de la capital, no se cuenta con este servicio. ¿Y qué estamos haciendo? Que los jóvenes que dentro de 10 o 20 años van a ser los que van a estar liderando los debates y los diálogos de gobernanza de Internet, va a haber una diferencia, porque tenemos a unos que sí estuvieron conectados ya otros que no estuvieron conectados fue muy interesante escuchar estas pláticas de los jóvenes que estuvieron en este foro porque además nos comentaban de esta necesidad de capacitación me decían ok nosotros desde la cuna prácticamente hemos tenido este acceso a internet no los llamados nativos digitales pero ya no lo diste este acceso ahora qué hago con este acceso porque llega el momento en el que uno se enfrenta dice aquí tengo mi equipo ¿Qué hago con esto? Y otro de los temas que también salió mucho dentro de este, de este diálogo con los jóvenes es el acceso de las mujeres jóvenes a Internet. Que, si bien el acceso de las mujeres jóvenes no existe una brecha tan grande como el de las mujeres ya adultas, por así decirlo, sí está presente que las chicas tienen este miedo a acceder a Internet. ¿Por qué? Porque se son víctimas en este caso de violencia, de acoso digital, de chantaje, esta cuestión de la pornovenganza que también se da en Internet, pero creen que es normal, es como la cuota que tienes que pagar por estar accediendo a Internet. Cuando tú dices el hecho de acceder como mujer es para yo poder empoderarme y poder ser creadora de, de contenido, de programación, no por eso tengo que soportar este tipo de violencias. Entonces, tenemos también otro tema que es cómo conectar y cómo garantizarles a las mujeres jóvenes el hecho de que puedan acceder sin tener que estar con este miedo a decir qué estoy haciendo. Y también, este tema lo mezclábamos cuando los chicos nos decían este tema de la capacitación, ¿no? Este sobre todo hacían mucha referencia a los temas de privacidad. O esta duda decían, ¿qué pasa con mi información? Entonces, se da un tema muy interesante con los jóvenes porque ya lo están, pero también tienen esas dudas porque a la vez, aunque ya, ya somos parte de Internet, está este desconocimiento o este, este miedo también como de qué está pasando con. Y retomando el tema de las mujeres, el hecho de que no podemos dejar, ¿no? Que en este caso las mujeres jóvenes que dentro de unos años van a estar también dentro de esta dinámica de Internet, después no quieran ser partícipes de o su navegación, su producción se va limitando nada, nada más a leer prácticamente noticias. Hola, buenos días. Un uh, gusto estar aquí con todos. Yo soy Renata Aquino de Brasil. Le voy a intentar hablar en, en español. Por favor, me perdonen el eventual portuñol que, se, que aparezca. <laughs> eh, estoy también a me preparar. Tenemos cinco meses ahí. Eh, por favor, todos también estén listos para el Global IGF, que es el Internet Governance Forum originario, que ocurre en uh, el final del año en México y estoy uh, con un grupo de iniciativas ahí que son de los best practice forum foros de buenas prácticas la intención de los BPFs, best practice forums es dar indicaciones ideas que puedan ayudar las buenas prácticas en gobernanza de internet Hacemos todo el año, hacemos un documento que se llama Outcome Document y tiene esas recomendaciones para que puedan uh, seguir o contribuir. Y um, ya me gustó muchísimo que tuité ayer que venía a hablar de BPF y recibía preguntas por un aplicativo, recibí dos preguntas. Una de ellas voy a responder ahora. Me gustaría saber quién es que está acá... Participa de algún grupo de género. Por favor, levanten la mano. ¿Cuántos participan de un grupo de género? Buenísimo. Gracias. Así tenemos más de un tercio de la, la audiencia que participa de un grupo de género. Y una de las preguntas que me enviaron fue ¿cómo encuentro un grupo de género? ¿Hay un grupo de género en mi, religión, en mi región, en mi ciudad? Sí, se junte con otras personas que se interesan por la temática, que vas a encontrar un grupo de género y tecnología. Una otra pregunta que me enviaron era Uh, la cuestión de estudios sobre políticas públicas específicas para acceso y género en América Latina. Bueno, para tener ese estudio es necesario suponer que hay políticas públicas de género y acceso en América Latina, que todavía no hay. Eh, no estoy aquí a decir que tengan que tener o cómo deben ser. La presentación de Carla fue muy eficiente en cubrir todos los aspectos de la cuestión de acceso. Pero, vuelta a nuestro tema, que es Connecting eh, the Next Billion. Este año, Connecting and Enabling the Next Billion. Bueno, si queremos conectar un millón, yo tengo 600 millones, porque son las mujeres que están sin acceso en el mundo. ¿Okay? Así, es muy importante que pensemos en eso. Uh, traje una imagen, no sé si está así, traje una imagen que es un infográfico que hice de los, uh, las historias de BPF, cómo estamos haciendo en las partes del mundo que ya estamos. Ustedes están hoy aquí conmigo y en Asia Pacific está el uh, co de BPF, Jack, también recibiendo inputs para este trabajo. Así es uh, muy importante que este sigamos juntos. Muchas gracias. Obrigado. Eu vai fazer a mesma pergunta que Renata e a ustedes Quantos aqui participam, o ajudam ou defendem grupos que, de, que estão defendendo as comunidades originárias indígenas do norte de Canadá, ao sul de Chile, que estão todas em situações similares de depressão social, política, cultural, etc. há ah, alguns. <laughs> A questão de gênero é uma, a questão da proteção de outras comunidades, os quilombolas, os indígenas, é similar. Temos que ter uma visão ampla desses problemas, mas não é esse o assunto que estamos tratando aqui. Eu vou usar uma un, frase de um pensador famoso do Brasil, muito importante, que se chama Demi de Gechico. Demi Gechico, que alguns de vocês conhecem. E que disse? Uma coisa é uma cruz, uma coisa. Outra coisa é outra coisa, <laughs> Então, eu vou pensar, vou por por razões de método, tentar quedarme me na questão do acesso, porque sem acesso não há participação. perdóname, me Nico. Sem acesso, as mulheres não vão conectar-se e utilizar e participar. perdóname, me Renata tampoco as indígenas, tampoco as pessoas de mais recursos, etc. E esse é um dos problemas. Conquistado o acesso, todas as outras questões que han sido tocadas acá, têm que ser tratadas. E claro que temos que prepararnos para elas. Então, essa é es a visão de Demi, e eu queria destacar alguns pontos em essa questão. O primeiro é o seguinte: nossas eh, políticas públicas eh, são muito frágeis em termos estratégicos. Nós não pensamos a longo prazo. E eh, as estruturas que possibilitam a universalização do acesso são, em geral, mais ou menos improvisadas, desafortunadamente. ¿no? Como disse um relatório de la OECD reciente, para que tenhamos a universalização real, temos que oferecer a universalização da fibra. Em todas as municipalidades ou comunidades, etc. E daí sair de aí salir a conexões alâmbricas ou de todos os tipos possíveis não? para as comunidades locales. Não temos uma estratégia para isso. E quando tentamos fazer, temos oposição, incluso, ou disputas entre sectores públicos. É, você quer falar, la né? niñita? Se quiser, eu abro aqui para uma exceção para que pueda participar. <laughs> eh, entonces, então, isso é es uma coisa. Como resolvemos esse problema infraestrutural básico? o eh, companheiro Nico pone em, que sei em uma comunidade argentina ou de Chile ou de Costa Rica, lo que seja uma grande rede local, ¿no? usando toda a expertise que ele tinha. Isso Vai sair ou não a internet? Se sale, como sale? A que custo? E se é durável? É durável, porque a pior coisa do mundo é quando haces a conectividade para uma comunidade e uns meses depois, depois, por falta de dinheiro, por falta de recursos de infraestrutura, etc., ela é desconectada. E isso é uma tragédia pior do que não haver estado nunca conectado, não? Então, essas questões têm que ser pensadas como política pública, e temos um grande papel fundamental em intervenir em essas políticas públicas. ¿no? Há novas tecnologias que permitem aprovechar toda a infraestrutura de cobre que há hoje, dos telefones teléfonos antigos. E há uma tendência das telefônicas de abandonar essa infraestrutura, sencillamente abandonar. No? e a razão argumentada é que não há agora a telefonia móvel, então, com a rede celular móvel resolvemos tudo, não? Não. E, e, e por exemplo a Inglaterra está sendo já um projeto grande de aproveitamento desta, desta infraestrutura de, 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 de cobre com novas tecnologias de modulação que permitem transmitir gigabits por segundo por uma linha telefônica comum então não se pode desechar o que já temos, há que melhorar e aproveitar, não porque não se si Inglaterra está fazendo isso, imagina nós outros, não porque vamos nós outros, eh, vou usar a expressão subdesenvolvidos, vamos deixar de fazer isso, então isso também é parte de política pública que temos que lutar e fazer e participar dessas estratégias, temos o grande desafio de, eh, gran de eh, convencer a nossos governantes que o chip de GSM, o chip, essa cosita que se, se inserta em o teléfono, não é um acesso. Eu tenho como 12 ou 13 de estos chips em minha casa e uso solamente dois. Eh, Esses 12 ou 13 são contados por as telefônicas como acessos. Então, todos os gatos e gallinas de Costa Rica já estão conectados, además de los humanos. No? porque são acessos, não são acessos, são chips que han sido vendidos. Tu não sabes o estado desses chips, se si estão ativados, se si estão inactivos, provavelmente a maioria está incluso inativa porque não se tem condição de pagar por por esse renovar, é prepagado e tudo isso. Então temos que ter muito cuidado com as estatísticas, porque o governo vem a vezes a dizer, não, temos 80% de De, 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 de la población conectada por accesos. ¿Cuáles accesos? ¿No? Precarios, caros, ineficaces, y nosotros tenemos que lembrarle que la Internet, hoy, y eso quería mencionar a ustedes. En 2008 hicimos el primer IGF LAC, ¿no? el primer IGF en Montevideo, el, eh, pre, eh, la reunión preparatoria en Montevideo. El eh, los otros hablaron menos, así que estoy robando el tiempo de ellos. ¿okay? <laughs> el primer IGF-LAC, hay un lindo relatorio y hay la transcripción completa del primer panel, que era este, este panel, acceso. ¿no? Y las cuestiones, los problemas, los desafíos, las discusiones, se repiten ocho años después, porque... Las, los desafíos son los mismos, excepto que en escala mucho más grande, ¿no? en escala mucho más compleja, pero son los mismos. Si uno lee esos, esos, ese relatorio, esa transcripción del primer IGF, del primer panel, estamos casi que repitiendo la discusión. Bueno, hay mucho más que hablar, pero no puedo seguir. Gracias. Muchísimas gracias a todos y todas aquí, realmente por, por tomarse los siete minutos. Lo que queremos en, en este tema tan interesante es darle, son las 8 y 40 y queremos realmente darle oportunidades a esa fila de gente que quiere intervenir, ¿verdad? Y eh, lo que les agradecería entonces a los panelistas es que eh, tomen notitas de las preguntas, ¿de acuerdo? Vamos a hacerlo así. Tomen notitas de las preguntas para después volverles a dar la palabra con eh, un resumen de, de, las, de las respuestas que ustedes quieran eh, abordar. ¿De acuerdo? Porque miren toda la gente que quiere hablar del tema del acceso, ¿verdad? Entonces, eh, vamos a ir. Les agradezco, de verdad son las 8 y 42. Les agradezco también. O 40 y qué. Ah, 49. Les a... ¿No? Les digo, las 9 y 43, ya. <laughs> ya, las 9 y 43. Les agradezco también a la gente que haga preguntas, también les vamos a llevar el tiempo. Que sean cosas muy concisas, por favor, de verdad. ¿Ok? Bien, vamos. Eh, soy Ariel Greiser de Argentina, de Cabase. Eh, coincido con mi amigo Carlos en. en en que las políticas públicas y los desafíos que tenemos son los mismos en los últimos ocho años. Y como viejo participante de, de, de estos foros, eh, también participé en los 90 de los telecentros. Eh, y el problema, y, y por eso me parece bien lo que plantea Carlos, desde el problema son las políticas sustentables en el tiempo. ¿Sí? Digamos, los telecentros no fueron autosustentables, por eso desaparecieron. Y las infraestructuras de fibra que algunos de nuestros países están tirando eh, tienen que tener un modelo autosustentable. Las redes tienen un costo para ser operadas. Nada es gratis. Ninguna infraestructura es gratis ni ninguna infraestructura se mantiene sola. Hay que gastar tiempo. Entonces, la pregunta sería cómo el desafío a los reguladores, el desafío a los gobiernos, es cómo generar esas políticas públicas que permitan... Que esos megaproyectos, porque son proyectos muy grandes, porque son de, de, de mucha inversión, puedan tener de alguna manera un método sustentable o autosustentable, aunque sea desde la fase operativa, porque ya la inversión de capital hecha para el despliegue fue hecho, lo hace el gobierno, pero después es el problema de la sustentación, mantenimiento operativo, que es parte de lo que plantea Carlos. Entonces, ¿cómo es o cuáles podrían ser esos mecanismos? Muchas gracias. Adelante, deste lado. Uhum. Buenos dias. Eu vou falar em português. Meu nome é Renata. É, e a minha pergunta, eu tenho algumas perguntas bem objetivas. A primeira é que eu queria saber a opinião do painel sobre o uso, muito se fala em infraestrutura, mas eu queria saber a, a opinião do painel sobre o uso de inovações disruptivas, inovações de baixo custo, para que nós possamos garantir o acesso do próximo bilhão. Se isso como a mesa vê se vê com bons olhos, se vê quais seriam os, os como é que eu posso dizer, quais seriam os impactos disso ligado com as políticas públicas. A minha segunda pergunta é ontem eu falei sobre a necessidade de se conectar os debates em nível nacional, em nível regional e no IGF global. E a me, o painel falou sobre as comunidades que, passam, que têm essas dificuldades maiores de acesso. Então, como é que a gente pode tornar democratizar essa questão de, de debater acesso? Porque isso foi um ponto muito discutido no nosso fórum nacional. Nós concluímos que há uma necessidade de trazer o povo, principalmente essas comunidades, com mais dificuldade de acesso, para esse debate, para que elas simplesmente não se submetam às políticas públicas sem, sem tomar parte no processo de decisão. Obrigada. Olá, meu nome é Luiz Marie, vou falar em português. Bem, muito foi se discutido sobre o tema da universalização e inclusão digital também lá no Fórum da Internet no Brasil. E uma das questões que, que tem realmente surgido a partir desse debate é o emprego de modelos econômicos e a relação público-privada dentro da questão do fornecimento de acesso à internet e mais importante como promover um acesso difuso, né, um acesso igual, um acesso mais horizontal, né. E dentro dessa questão, eu acho que o meu principal ponto aqui é também para ressaltar uma outra questão que a gente discutiu, que foi justamente a replicação de um modelo de telefonia móvel para um modelo de telefonia, é, para um modelo de fornecimento de banda larga fixa. Ou seja, no Brasil a gente está enfrentando um debate muito acalorado sobre é, é, o, forne o fornecimento de internet de banda larga fixa com o estabelecimento de data caps, ou seja, como esses modelos econômicos eles influenciam e eles inclusive tornam a questão da universalização um grande desafio. E mais um outro ponto que eu gostaria de acrescentar a isso, só para encerrar, é justamente não só pensar nacionalmente, mas a gente também entender como a gente fala sobre conectar o próximo bilhão, sobre a gente falar sobre os novos metas de desenvolvimento sustentável num fórum global, sendo que nacionalmente as nossas políticas públicas, as nossas políticas nacionais são completamente ou estão sendo desafiadas a serem congruentes com esse debate e essa agenda internacional. Então acho que essa confluência entre o nacional e o internacional. Gracias, buenos días. Mi nombre es Jimena Sierra de México y el tema del, del panel es conectar al siguiente billón y muchos se ha enfocado, por supuesto es muy importante el tema de infraestructura y el tema de asequibilidad. Sin embargo, mi pregunta va más enfocada... A las personas que sí cuentan con infraestructura y las personas que sí tienen recursos para comprar un dispositivo, que se ha, se ha tocado este tema muy poco y pienso en mi abuelita, por ejemplo, de 70 años, que vive en la ciudad, que tiene recursos, pero que no lo utiliza porque simplemente le parece no funcional o no le interesa. Entonces no sé si hay alguna política pública. Carla habló de algunos, eh, de algunos programas. No sé si existan y si ustedes tienen considerados a, estas, a esta parte de la población que poco es tocada, pero que también creo que es muy importante. Personas entre 50 y 70 años, que es gente activa todavía y que no tiene, eh, no tiene acceso a internet, no por falta de infraestructura ni por falta de recursos. Entonces quería ver si ustedes sus comentarios y si tienen algunos programas. Gracias. Sí, muchas gracias. Mi nombre es Elióser Cudiño. Pertenezco a Cubaleo, una organización no gubernamental de Cuba que no está legalizada. Estamos en proceso de legalización, aunque el ministerio en este minuto ha retenido su proceso. Hice algunas anotaciones aquí, no quiero hacer preguntas. Creo que tengo tanta como cubano que mejor hago una, hago una valoración de la situación de acceso en Cuba. Eh, no voy a hablar en nombre de, de los cubanos, solo que estamos acá. Voy a hablar en nombre de la sociedad civil cubana con respecto al tema de acceso y de algunas cuestiones que me parece que son medulares que la sociedad, eh, sociedad civil conozca, esta sociedad civil de la región y de Centroamérica, que desconoce a plenitud la situación que hoy vivimos los cubanos con respecto al acceso a Internet. Eh, todos sabemos la influencia que tiene Cuba en, los, en la zona, en la región, en Centroamérica, en los gobiernos. Sin embargo, eh, a veces no regalamos en el apoyo de la sociedad civil y en los gobiernos para tratar de... Tener un acceso a esta a esta eh, eh, a, a internet como tal. Le decía que eh, yo traje a colación solamente dos, dos aspectos, dos aspectos importantes. Por ejemplo, yo me tengo que trasladar 75 kilómetros para conectarme a Wi-Fi en una sociedad turística. Soy abogado y sin embargo no tengo acceso, no puedo hablar en temas de gobernanza internet ni de acceso solamente, ni de almacenamiento de datos, ni género. El problema es que no tenemos conexión, estamos desconectados al mundo. Pero no solo eso. Quiero concluir con otro de los elementos que para nosotros pone en riesgo a cada uno de los cubanos de la sociedad civil. Y es que, por ejemplo, hoy, este evento de la NIC, si estuviéramos en Cuba, a mí se me ocurriera por un momento hacer un gest eh, eh, gestar algún tipo de información y tratar de llevarlo a uno de estos. Centros, por ejemplo, en mi municipio somos 64.000 habitantes y hay solo cuatro computadoras conectadas a Internet. Saquen las cuentas. Puedo, una vez que me dirija a este lugar, ser detenido y, y no poder publicarme mi impresión que tengo de este evento. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Adelante. Hola, buenos días. Soy Pablo Jordán de ISEC Bolivia y del Observatorio de la Juventud. Bueno, eh, yo tengo dos preguntas que son muy puntuales. <coughs> Primera es eh, cómo generar servicios y contenidos que puedan competir eh, directamente contra aquellos del exterior, más que todo, digamos, eh, enfocado a lo que decía Nicolás, eh, para que puedan resolver necesidades de manera local y, y regional, ¿no? Y si consideran que es un problema nuestro consumo casi inconsciente de servicios que, que provienen del exterior, y si es así, ¿Cuáles son los sectores principales que, debe, que deben intervenir en este tema? O sea, ¿son los desarrolladores, los políticos, ambos o, o cómo es? Gracias. Soy Carlos Bogarín. Eh, soy estudiante de la Universidad de Costa Rica y también soy parte de la comunidad de software libre. Eh, definitivamente es necesario apoyar inicia iniciativas de educación de sensibilización de sesión digital que vayan más allá del acceso móvil, porque las tecnologías móviles son muy limitadas en comparación a las tecnologías de escritorio. Y ojalá estas iniciativas no estén atadas a la voluntad de empresas para brindarnos estas tecnologías. Para eso existen alternativas libres y también existen alternativas libres offline que pueden facilitar el acceso. A la información cuando no exista infraestructura. Eh, en un caso concreto, en mi colegio nos estaban enseñando eh, una herramienta de ofimática del año 2003 en el año 2010. O sea, ¿y cómo le vas a enseñar ofimática a una persona que nunca antes había tocado una computadora, entonces ni siquiera sabe cómo usar el sistema? ¿Cómo va a aprender ofimática si ni siquiera sabe usar un, un sistema operativo o una computadora? Entonces, este. Las alternativas offline, por ejemplo, puedo mencionar, este, ay, se me acaba de ir el nombre. Hay un sistema operativo Linux que eh, pesa como 10.5 gigabytes, que tiene como un mirror de Wikipedia y un montón de aplicaciones y es perfectamente funcional offline. Y es una alternativa para también aquellos que tienen derecho a decir no a la internet, pero quieren decir sí al acceso al conocimiento. Muchas gracias. Buen día. Eh, uno de los temas que tocaron al principio era que la falta de interés local era uno de los motivos por los cuales las personas no querían acceder a Internet. Eh, yo creo que debemos hacer una distinción ya en este punto entre conectividad y conectividad efectiva. ¿Okay? Cuando no tenemos una, un modelo de conectividad que brinda capacitación y apropiamiento de la tecnología a las personas, entonces no podemos contarlo con conectividad. No hay. La gente está usando Internet simplemente por usarlo y luego no podemos quejarnos porque conocen Internet como Facebook porque somos nosotros quienes estamos brindando una conectividad vacía. Entonces, para esas personas que dicen que, eh, que también comentaron, Internet no es primordial porque tengo otras necesidades, es porque desconozco que Internet es una manera de levantar mi voz y de causar un impacto mediante esa conectividad. Por último punto de eso, eh, el uso del espectro, no lo tocamos, pero creo que el uso del espectro debemos eh, movernos en estas, eh, en estas reuniones a eh, hacer... Hincapié a los entes gubernamentales porque el espectro debe ser en una parte para las localidades de manera que sean ellos quienes manejen su red, la puedan mantener y entonces sean un modelo autosustentable. Buenos días, soy Valeria Betancur de APC. Eh, quería comentar dos puntos, no sé si son preguntas, pero va a ser dos acotaciones. La una es que me parece súper relevante la discusión sobre cómo conectar al siguiente billón. Sin embargo, eso debe ser complementado o no debemos distraernos de la necesidad de mantener conectados a los que ya están conectados y con esto me refiero no solamente al acceso a las infraestructuras, sino al acceso restringido, de mala calidad, al acceso a redes sociales como presentado como acceso a toda la internet eh, un acceso monitoreado entonces el tipo de ac acceso que primero el tipo de acceso que tienen los que ya están conectados y cómo preservarlo segundo eh, creo que las discusiones sobre acceso en la actualidad no pueden ya desvincularse de las discusiones sobre la concentración en el espacio digital la concentración sobre las la la propiedad de las infraestructuras y también sobre el control de los contenidos. Gracias. Hola, soy Jessica de Altermundi. Eh, por un lado, aunque no tiene que ver con el ámbito digital, sino que tiene que ver justamente con la parte que no está eh, bañada por el, lo digital, estas comunidades que no desean tener acceso, eh, los mismos que me parece que hacen la infraestructura digital y sobre todo los que hacen permeable las políticas del Estado mediante el, 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 la vía digital, tienen que prever que esas personas no queden fuera de los beneficios y las protecciones del Estado de alguna otra manera. Eh, le quiero pedir un disculpas a Carlos Afonso, que siempre las dos estamos destinadas a hacer comentarios sobre tus palabras. Eh, hay que tener mucho cuidado con priorizar el acceso, pensando que bueno no se puede participar si no se tiene acceso. Porque no sea cosa que repentinamente nos demos cuenta que por habernos enfocado en el acceso, eh, de repente una vez que estén todos con, con su acceso, eh, se, nos demos cuenta que la infraestructura no habilita la participación, eh, tanto a nivel infraestructura como también a nivel cultural. Eh, es desaprender un uso que le dimos de consumo para aprender a participar y ser ciudadanos de Internet. Entonces, las dos cosas tienen que ir juntas, no se puede priorizar primero el acceso para después ver qué hacemos. <laughs> y eh, en connivencia con lo que agregó Maurín sobre el tema de, de la, del espectro, del uso del espectro, quería eh, también eh, focalizar la problemática de... Eh, las homologaciones de los aparatos, que es a veces difícil en el mundo de las redes comunitarias eh, trabajar con el temor de que arbitrariamente se, se apele a, la, a, a, a no estar homologado un aparato cuando en realidad la mayoría no están homologados, pero que se use ese recurso en forma arbitraria. Listo. Buenos días. Sou Rodolfo Avelino, Coletivo Digital Brasil. É, Ficou claro durante a reunião e estes dias que existe uma necessidade é, de uma intervenção nas políticas públicas e, sobretudo, na gestão da infraestrutura de telecomunicações, um papel mais efetivo do Estado, para que garanta, de fato, a inclusão digital. Os modelos de governança, sobretudo em nossa região, defendem uma participação multi-stakeholder, ou seja, é, contempla a, a presença de pessoas dos governos. A minha pergunta é a seguinte: qual de fato é, são a, é a influência dessas pessoas do governo dentro desses comitês e como essas pessoas do governo? conseguem refletir de volta é, essa posição aqui é, é, repartida entre todos aqui ou é, como de fato essas pessoas elas, elas levam esse essa necessidade de um papel mais efetivo do Estado é, para que as políticas públicas de fato possam ter uma gestão é, no mínimo compartilhada é, na infraestrutura de telecomunicações Buenos días, mi nombre es Regina Coyula y vengo de Cuba. Y soy nativa digital contra todas las evidencias. Eh, lo primero que quería decir es que estoy muy contenta de haber participado en este evento al cual vengo por primera vez, porque me doy cuenta de que la situación de Cuba no se parece mucho en muchos aspectos, pero en otros sí hay muchísimas coincidencias. Por ejemplo, aquí cada, cuando se habla de equidad de género, de problemas de raza de eh, los problemas LGBT, que no los he visto mencionar, pero que sé que también están presentes de alguna manera. Pues en Cuba eso son cosas que han avanzado mucho, realmente. Nosotros tenemos, como todo el mundo sabe, índices de educación muy altos. Tenemos un gran número de graduados universitarios, de obreros calificados, de técnicos medios, lo cual nos pone en una posición de privilegio con respecto a eh, poder asimilar con éxito las tecnologías. Qué pasa que el acceso nuestro es el acceso más bajo de la región, es un acceso muy caro. Solamente tienen internet gratuito en instituciones científicas, en instituciones educacionales y es un internet por cuotas. O sea, es muy difícil que eh, se pueda hablar de un amplio, una, de una amplia penetración. Últimamente ustedes pueden haber, si siguen las noticias de Cuba, pueden haber visto que se, ha abierto, se han abierto lugares para el acceso público. Es un acceso prepagado y es un acceso muy caro. Entonces, ¿cuál es la conclusión y la pregunta? La conclusión es que existen las condiciones, pero no existe una voluntad política. Porque también está el tema de la libertad de expresión, que se asume con todo lo demás y que al gobierno no le gusta la crítica. Y entonces la pregunta mía sería... Cómo desde la sociedad civil se podría eh, influir, o sea, experiencias de América Latina, puesto que el gobierno no se sienta a conversar con las personas que le hacen críticas. Ellos han organizado su propia sociedad civil, que es con la que mantienen un diálogo. Que me imagino que es bastante monólogo. Y cómo, de, si existen experiencias en, en la región que puedan ayudar a la sociedad civil cubana a Partir, ser parte de ese próximo millón del que se habla ahí tan bonito. Muchas gracias. Eh, bueno. Eh, Hola. Vamos a, a cerrar con estas dos últimas preguntas para volver al panel, ¿de acuerdo? ¿Sí? Perfecto. Buen día, eh, Encel Sánchez de Venezuela y de lo, del Observatorio de la Juventud. Eh, coincido con Varias de las intervenciones que han realizado, pero me queda la duda si realmente el problema de acceso y para conectar a, a este próximo millón de, de personas realmente se limita solo al acceso o también tiene que ver con la calidad de servicio. ¿Realmente estamos conectando a estas personas brindándole acceso, entre comillas? Porque, y brindándole una calidad de servicio que realmente no cumple con los estándares que de alguna forma eh, la misma evolución de, de Internet ha definido, donde no voy a poder conectarme a, a ver un video porque mi ancho de banda no me lo permite, porque mi proveedor de servicio me ofrece un plan y realmente no cumple con esta cuota. Entonces, la pregunta para el panel y para todo el foro en, en general... Eh, sería, ¿realmente tenemos acceso cuando la calidad de servicio que se ofrece no es la que realmente se cumple? Eh, Juan Matos de República Dominicana, del capítulo de ISOC. Eh, Alexander Riobo decía, muchas personas no acceden a internet no porque es caro, sino porque no encuentran un contenido relevante. Entonces, yo quiero saber si esa afirma afirmación tiene como base algún estudio. Porque no sé si eso pasa en sus países, pero en República Dominicana muchas personas no acceden a Internet porque no hay infraestructura en las zonas rurales y porque no es asequible. Entonces, eh, creo que hay que ver internet más desde una perspectiva social y como una herramienta que motoriza el desarrollo. Hay que pensar menos en el rol económico y pensar más en el rol social de la Internet. Muy bien. Eh, muchísimas gracias por las 14 intervenciones. Creo que nos daría para realmente una discusión eh, de, de más largo tiempo. Entonces, yo le agradezco a los panelistas que eh, escojan eh, algunas de las respuestas porque quiero que volvamos a pasar eh, el micrófono. Pero son las 10 y 5 y a las 10 y 30 nos hacen sacados de aquí, se nos saca de aquí. <laughs> Entonces, eh, les voy a agradecer eh, tres minutos para cada uno, ¿verdad? Que va a ser tres por siete, 21. ¿sí? Tres minutos para cada uno, que obviamente escojan algunos de los aspectos y que realmente lo hagamos como al principio, respetemos los tres minutos para poder eh, conversar todos, ¿ok? Vamos a empezar al revés ahora. Eso, Carlos. Pásale a Carlos, por favor. Pasa. Eh, muy bueno. Mira, Jessica, estoy enteramente de acuerdo contigo que eh, el acceso y la participación y todo tienen que ser considerados, pero hay prioridades en el tiempo. ¿no? Voy a darte un ejemplo. Una comunidad Yonomame que nosotros tratamos de ayudar en Brasil. para a conexão à internet têm lindos e têm lindos projetos de, de uso de essa, de essa possibilidade de conexão em la comunidade não? e um grande interesse impossível não logramos conectá-los no interior da Amazônia aí eh, o exemplo dos no que eh, um grupo que, que, com o qual trabalhamos há muito tempo instalou um telecentro em la comunidade y hubo divergencias internas después de la, de la conectividad establecida, divergencias de orden especialmente cultural, pero de política interna entre los axónicos y sencillamente quemaron el telecentro y desapareció la posibilidad. Entonces nosotros claro que tenemos que llevar en cuenta, tomar en cuenta la cultura local, las divergencias, las, las complejidades y todo eso, pero Sim, ele excesso nada disso vai ocorrer. Então, por isso digo priorizar. Há um cronograma para que uma coisa seja uma coisa e outra coisa seja outra coisa. Isso eu queria dizer. Eh, um minutito mais uh, a. A questão de políticas públicas que uno de, de le, eh, mencio, que alguns mencionaram. Eh, à vezes nós outros pensamos, puxa, mas isso, pôr redes em todo o país, sobretudo em Brasil que é gigante, não? Isso eh, é es um custo astronômico, mas se si comparas com outros custos de outras políticas públicas, não lo é, é muito menos, E, eh, então, isso é es também crucial para discutir com nossos governos. ¿no? Eh, Depois, eu falo mais si aí. Hay... Eh, bueno, eh, yo he vuelto al tema conectando el próximo billón. Eh, en, en el sitio de IGEF Global está abierta la llamada para inputs. Todos los que envían ideas, las ideas son registradas en el sitio de IGEF Global y está ahí una lista ya de las personas que contribuyeron el año pasado. Assim, por favor, em capacidade individual, por suas organizações, enviem ideias para o 2016. E aproveito eh, também uh, a pergunta de Renata Baltar, do Observatório de, de Juventude, que é de minha cidade, <laughs> que é no nordeste do Brasil, Fortaleza, e perguntou sobre o uso municipal e de baixo custo de educação. acceso a internet y también cómo democratizar el debate internacionalmente. En Ceará tenemos un inventor que hizo un, un nuevo kit con Arduino llamado Mar Menino, <laughs> que significa en, la, en nuestra, nuestro acento local, significa ¡Ah, qué bueno, chico! <laughs> y, y fue tan ah, interesante para el acceso de las comunidades que fue, pesquisado, fue investigado internacionalmente y ahora él está en España desarrollando para varias ciudades de ahí. Así, no importa en qué comunidades estamos, es siempre importante tener ideas y compartirlas, que podemos afectar al acceso internacionalmente, cambiar el panorama. Antes de responder algunas de las preguntas que hicieron este, eh, para este panel, me gustaría hacer que hiciéramos el ejercicio, ¿no? De recordar cuándo fue la primera vez que nos conectamos y esa sensación de conectarse. Yo siempre cuento que la primera vez que me conecté fue, tuve miedo a ese, a ese desconocimiento, a esa novedad. Y qué alegría nos podría dar a todos nosotros que poder causar esa misma sensación al siguiente billón, a los siguientes dos billones o a toda la cantidad de gente que hace falta que se conecte. Y creo que el trabajo que se debe de realizar para poder conectar a todas estas personas, mujeres, jóvenes, adultos que no se encuentran, debe ser un trabajo verdaderamente en equipo entre todos los actores. Pero también como usuarios debemos estar exigiendo esta calidad, sobre todo de conexión que se nos está dando. La pregunta que hacían sobre la cantidad de este, la calidad de la conexión que tenemos en México ha habido varios proyectos para, un, para estudiantes universitarios para de paquetes de internet, ¿no? Que uno tiene telefonía, mensajes de texto y megas, pero la cantidad de megas que, que dan por este paquete es ridícula. ¿Qué joven va a poder? Hacer algo con la cantidad, les debo el dato, la verdad no recuerdo cuántos eran, pero era una cantidad ridícula, de que si no tienes internet en tu casa o en la oficina o en tu salón de clases no tenías internet, con lo que te daba ese paquete no podías descargar eh, biografía, no podías entrar a tu correo y descargar a los trabajos que te mandaran. Era prácticamente como para mandar ahí whatsapps con los compañeros y ya. Entonces, ¿qué calidad estamos aceptando que nos estén dando las, eh, las empresas? Del tema de la alfabetización digital, eh, también en México tenemos ahorita una, la estrategia digital, ¿no? sobre todo que busca con, eh, que todos los servicios o la mayoría de los servicios sean digitales. Aquí tenemos un problema que es eh, que y lo comentamos de hecho ayer en el almuerzo con varias compañeras que era que después sí lo queremos conectar, se ve muy bonito el aparato, que te da, te entrega los servicios o puedes hacer servicios de manera muy ágil, pero llega a la persona, a los adultos, a las personas, a los adultos mayores, y es cómo se usa este aparato. Y en vez de estarle facilitando el servicio, estamos dándole un obstáculo, porque ahora sí, a los que se encargaron de hacer esta creación de este aparato, no se les ocurrió ponerle un manual de uso, ¿no? Como una forma muy sencilla, muy simple de mi parte, de buscar una... Eh, Alguna, un, el acceso de esas personas, ¿no? Pero, y es Gracias, lo que retomo de lo que comenté hace rato, la alfabetización, tanto para las personas jóvenes que buscan cómo conectarse, qué conectar y qué buscar, como también para las personas de los adultos mayores, y finalmente, antes de Gracias, que se me Annie, termine el tiempo, ya, nada más invitar y también. Ya Gracias. a que los capítulos se interesen en la participación de los jóvenes, para que pues, sobre todo puedan escuchar cuáles son estas temáticas que traen los jóvenes acerca del acceso a Internet y que lo puedan escuchar a de viva voz de los jóvenes. Yo quiero referirme un poco a, la, a tres cosas que comentaron aquí, el tema de espectro, contenido y el tema de políticas públicas. Creo que un desafío bien importante viendo la diversidad que ha habido en este foro es... Eh, muchas veces en nuestros países se habla de armar mesas de trabajo o alianzas público-privadas. Y la palabra te lo dice, público-privada. Y finalmente ahí se toman las decisiones, se piensan los modelos, se piensan piensa las políticas públicas y creo que eso hay que quebrarlo. Eh, se necesita más sociedad civil en muchos de nuestros países, participando en consejos, participando en espacios consultivos, eh, yendo con ideas, también por supuesto desde la academia. Entonces creo que ahí hay un punto no menor. Eh, los que tocaron el punto sobre acceso al espectro, temazo. Absolutamente, porque estamos hablando, como alguien decía por ahí, de concentración y una concentración cada vez más potente. Ya hay eh, algunas experiencias en América Latina, México, por ejemplo, proyecto Rizomática, por ahí está Eric, eh, que está apostando por un modelo de telefonía móvil comunitaria eh, que tiene que ver con finalmente una comunidad de indígenas en Oaxaca eh, que se hace cargo de su propia empresa de telefonía móvil que claro, pasa por Internet, pero finalmente resuelve una solución de conectividad, de, de intercambio de archivos y de un montón de otros servicios a partir de otros modelos. Y creo que ahí hay un, una tremenda oportunidad para eh, incorporar también a muchas de nuestras comunidades, a muchos de estos territorios y subirlos. O sea, no esperar que finalmente sean solo considerados como beneficiarios y usuarios. Yo creo que está, está claro que ahí hay que empoderar también eh, en el trabajo desde la sociedad civil, desde las ONG, desde la academia. Eh, ese trabajo de, de empoderamiento. Eh, y un poco, como decía, romper esta idea de las alianzas público-privadas, hacerlo realmente una alianza multisectorial o multiactores, etcétera. Porque de otra manera no vamos a innovar. Eh, hay una cantidad, como decía eh, Carlos Alfonso, cierto, de tecnologías y de innovaciones. O sea, hoy, hoy día ya estamos hablando que viene una tecnología Li-Fi, por ejemplo. Usar la electricidad como un modelo de conectividad, o sea, se está trabajando entre tecnologías antiguas y entre tecnologías nuevas, y eso finalmente no lo estamos sabiendo eh, impulsar o poner al servicio finalmente de, 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 de soluciones mucho más coherentes. Sobre el tema de los, de los contenidos, a ver, tampoco se trata de que efectivamente pensemos que todos los contenidos que estamos subiendo todos los días a Internet van a ser leídos por todo el mundo. Yo creo que la pregunta que tú hacías respecto de cómo hacer esos contenidos más competitivos cuando la gente está realmente consumiendo contenidos extranjeros, se trata más bien de entender por qué la gente... Te va a buscar a ti y a tus contenidos. ¿Qué es lo que necesita la gente finalmente de información en su vida diaria? En el tema de las mujeres, por ejemplo, los estudios que, 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 que están relacionados con acceso a Internet muestran que muchas veces las mujeres, sobre todo las jefas de hogar, las que están en estrategias de sobrevivencia todos los días para, para mantener a su familia, ¿no? básicamente ellas acceden a Internet, por ejemplo, para hacer las tareas de los hijos. Eh, muy pocas veces acceden a Internet por necesidades de ellas. Eh, tomo también el tema de qué pasa con los adultos mayores. Los adultos mayores se están transformando y pensamos que todos vamos a ser adultos mayores, perdón. Eh, nosotros vamos a ser los principales consumidores de contenido y de servicios en un rato más. Entonces también ahí estamos no mirando a, a una cantidad de la población que finalmente no solo está pidiendo que la alfabeticen. También quiero llamar la atención sobre eso, la, la palabra alfabetización digital. Pasar de los modelos de alfabetización digital a modelos de competencia, a modelos de empoderamiento, a modelos que eh, potencian la apropiación social en nuestras comunidades. Gracias. Bueno. La verdad que hubo un montón de intervenciones eh, súper interesantes. Yo quería tomar el tema de, de la democratización del debate y, y a dónde hace falta llegar para tener impacto real. Quería hacer una pregunta eh, al auditorio que es, eh, ¿quiénes aquí tienen conexión a Internet en su casa? Eh, otra que quería preguntarles es, eh, ¿quién... ¿Quién de ustedes, quién de nosotros vive en una zona rural en su país? ¿Y quién de nosotros vive en una favela, en una villa de emergencia, en un barrio de emergencia? Bueno, quería hacernos estas preguntas que consideraba retóricas, pero creo que hacía falta visibilizar. Nos está faltando claramente en estos debates esa gente que no está conectada. Hablamos de que hay un 60% de la humanidad desconectada, el 46% de la humanidad vive todavía en zonas rurales y ojalá crezca, y el 12% vive en villas de emergencia, en favelas. Eso sumado es el 58%. Se parece bastante al 60% desconectado. Creo que hace mucha falta representar aquí en primera persona, en, en carne y hueso, no gente que venga a hablar sobre ellos, sino invitarlos aquí. Y al mismo tiempo hace falta llegar, eh, llegar a esos lugares. Eh, los estados tienen claramente hoy en día, eh, en relación a, al 2008, eh, que hablabas Carlos Afonso, de volvemos a tener el mismo debate y las mismas preguntas. Creo que no tenemos la misma situación. Hay algunas cosas que son diferentes. Eh, por un lado, muchos de los estados de nuestra región, desde ese entonces hasta ahora, desplegaron miles de kilómetros de fibra óptica que no existían en ese momento. Eh, por otro lado, eh, en mayo de este año, en El Salvador, la CITEL eh, sacó una resolución de implementación de la recomendación D19 de la UIT, que es sobre los pequeños operadores sin fines de lucro. Y esto es una resolución, con lo cual los gobiernos deben prestarle atención. Y en relación a eso, creo que eh, es un momento eh, crucial. Eh, tenemos infraestructura de gran escala desplegada, tenemos poca estrategia sobre cómo llegar a la capilaridad, sobre cómo conectar lo que nosotros consideramos la primera milla, la milla que sale desde los hogares. Eh, y en ese sentido creo que hay unas estrategias súper simples que tienen que ver con tomar lo que ya existe, esa infraestructura, tomar esas políticas que ya están llevando Internet a plazas, a escuelas. Y otros espacios públicos que creo que no podemos considerar conexión a Internet, porque una persona conectándose desde una plaza no puede trabajar, no puede hacer una cantidad de cosas. Pero esas conexiones que el Estado, los Estados están brindando en espacios públicos, pueden ser apropiadas por las poblaciones que viven alrededor y extendidas a partir de infraestructura autogestionada. Esa es mi propuesta. Bueno, yo voy a tratar de hacer un resumen de, de las preguntas con respecto a la primera, la de Ariel, sobre el método eh, autosustentable. Eso es sumamente importante. Por ejemplo, nosotros eh, estamos iniciando con estos proyectos, como les decía, de llevar infraestructura a lugares muy alejados y en este proceso estamos conectando centros públicos que son clave, como las escuelas, como los eh, centros de salud. Sin embargo, no se puede pensar en que el Estado por siempre va a sacar del Fondo Nacional de Telecomunicaciones dinero para pagarle a estas instituciones, porque ese no es el objetivo. También sabemos, como sabrán los del sector público, que tramitar un presupuesto lleva años. Entonces, ¿qué se hizo? Se dijo, bueno, yo lo voy a conectar a usted al Centro de Prestación de Servicios Públicos. Eh, no le voy a decir, le tiro el cable y no le pago la conexión, porque nada hacen, sino que le voy a pagar la conexión por cinco años. usted tiene cinco años para ajustar sus planes operativos, para ajustar su presupuesto, para que a partir del año número cinco, usted esté en la capacidad de seguir financiando el servicio. me parece que si lo hacemos un poco autosustentable. con respecto a la consulta de la re relación público-privada, es clave para todos estos proyectos. No se puede pensar que solo el sector privado o solo el sector público o solo la sociedad civil pueden llevarlos a cabo. Entonces es necesaria una discusión entre todos. Con respecto al uso del espectro en eh, Costa Rica, en el Plan Nacional de Desarrollo de Telecomunicaciones, pensando en esto y pensando que eh, tenemos la transición a la televisión digital el 15 de diciembre del 2017 y se va a generar un dividendo digital. Se dejó una meta en el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones de que cierta cantidad de megahertz se van a usar este, para atención de necesidades locales y nacionales. Eso está en el Plan Nacional. Después, con respecto a eh, la sociedad civil, al papel más eh, efectivo del Estado y al tema muy interesante de las comunidades que no desean tener acceso. Eh, eso es un tema muy relevante porque no es simplemente que el Estado va a ir y le va a decir a la comunidad, tome, aquí está la infraestructura para que se conecte a Internet. Las comunidades tienen ciertas consultas que son muy válidas. Por ejemplo, si me van a poner una torre de telecomunicaciones, ¿me va a dar cáncer? Es una pregunta válida que el Estado tiene que contestar. Entonces, en Costa Rica lo que hemos hecho es hacer consultas a las comunidades y darle el espacio para que las personas puedan... Este, hacer sus preguntas. En este caso, que es una pregunta que se repite en muchas comunidades, es decir, no vea, el Ministerio de Salud va a ir a hacer las mediciones. No es el rector de Telecomunicaciones, es el rector en salud, el experto. Y se va a guiar no por unos ciertos límites que él inventó, sino por los de la Organización Mundial de la Salud que tal vez para los que estamos en el sector eso es algo que damos por sentado, pero la gente no necesariamente lo sabe y tiene derecho a saberlo. Entonces, en este proceso de instalar infraestructura tiene que haber una consulta a las comunidades y hay que conversar con ellas. Por ejemplo, otro tema es el de las comunidades indígenas. No es lo mismo instalar una torre en el, la gran área metropolitana que en una zona indígena. Hay que respetar su idiosincrasia y eso únicamente se logra realizando una conversación participativa. Después voy a cerrar muy rápidamente con la pregunta de, de Jimena. Efectivamente tiene que haber un… nosotros tenemos un programa de empoderamiento y entonces cuando damos los dispositivos, por ejemplo, a las, a las microempresarias, que tenemos una meta en el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones, no es solo darle la computadora, es decirle, usted es microempresaria, usted sabe que usted puede llevar la contabilidad en una… Eh, hoja de datos así es como lo puede trabajar así puede ver cuánto vende así puede ver este cómo lleva toda su contabilidad igual con el tema de la educación a los niños no podemos formar a los niños si no hemos formado a los profesores eso es clave y las formaciones de los otros grupos que tienen que ser muy específicos. No es lo mismo la capacitación y el empoderamiento a una persona mayor, a adulta mayor, perdón, que alguna persona con algún tipo de discapacidad. Por ejemplo, una persona eh, no vidente. No es lo mismo. Entonces, para eso hay un programa de empoderamiento que es específica y que se hace con el rector de cada tema, con el rector de la persona adulta mayor, con el rector de la persona con discapacidad. Muchas gracias. Muy bien. Y los. Últimos cinco minutos que me quedan, no, entonces. Son tres, son tres ¿no? Cinco. <laughs> vale, voy a, voy a abordar varias de, de, la, de las preguntas que, que coincido en que han sido muy, muy interesantes, muy, muy pertinentes y que, y que, bueno, podemos seguir discutiendo en, el, en la pausa para el café o a lo largo de, 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 del día. Eh, yo no puedo más que coincidir con varios de ustedes en que, en que aún hay gente sin, sin, eh, sin conexión. Eh, lo hemos estimado en 64 millones de personas es mucha gente la que todavía no tiene ninguna posibilidad de conectarse y ahí sin duda hay un trabajo grande que hacer eh, tanto del lado de, de, de políticas públicas del estado como como del sector privado que hay que llegar a estas personas luego también es cierto que hay gente que no tiene dinero para pagar la conexión actual ahí también hay que trabajar y hay que establecer eh, tal vez asociaciones público-privadas el estado y la empresa privada podemos juntos, Diseñar esquemas para que estas personas que hoy podrían, pero que no lo pueden pagar, eh, se conecten. Eh, y, y algo que he escuchado que, que, que es súper cierto: eh, a la hora de diseñar las políticas públicas, tendemos nosotros, eh, los que estamos en el sector, a pensar en nosotros mismos, los que ya tenemos conexión. Eh, ahí ahí hay, que, hay que ir un poco más allá y pensar en la gente que no tiene conexión. A veces eh, pedimos, qué sé yo, acceso de uno u otro tipo. Eh, pensando en lo que en la experiencia prueba que tenemos de pronto las personas de menores recursos no necesitan o no pueden pagar un acceso tan especializado como el que quisiéramos. Eh, el tercer punto que quisiera, que quisiera eh, resaltar es el eh, acceso a qué una vez que tengamos conectados a todos ellos acceso para qué? porque solo el acceso no es, no es suficiente. no. Eh, eh, hay que hacer un uso de, la, de las tecnologías y un uso productivo. Eh, aquí estoy completamente de acuerdo que, que, que el acceso a, a, a Internet no es a una red social y no es solo ver qué están haciendo mis amigos y publicar qué estoy haciendo yo. Eso es muy, muy poco. Debe haber un acceso irrestricto a, a Internet, un acceso neutral. Eh, y aquí consideramos que, que sobre todo no puede existir ninguna gente que pueda decidir a qué, a qué tengo acceso y a qué no. Eh, debe ser cada uno de los ciudadanos el que tenga ese, ese derecho de decidir a qué, a qué tengo acceso o no. Eh, ahora para hacer este acceso eh, productivo útil a, la, a las diferentes comunidades desde nuestra perspectiva es, es fundamental aquí el rol del Estado en la provisión de servicios de gobierno digital. Eso es uno de los aspectos que en países como Corea del Sur fue fundamental para, para incluir a toda la sociedad eh, y luego la digitalización de, la, de los procesos productivos. esto esto en últimas va a generar beneficios económicos, inclusión social en los diferentes países. Hay en cada uno de nuestros países latinoamericanos industrias que son campeonas. Eh, esas industrias son las que, las que tienen que hacer uso de, la, de las nuevas tecnologías, digitalizar sus procesos y en esta medida pues, los diferentes ciudadanos van a ver más, eh, más utilidad. Eh, y por último, en los últimos dos segundos, eh, un, un aspecto que no, que no es menor y que se mencionó y es la concentración eh, en el mundo digital. Eh, todas estas maravillas de, de, del internet y de la digitalización, pues, han sido producto de la innovación eh, y no no es, no es menor que, que, que se esté hablando ya de concentración en, en, en el ecosistema digital. No creo que es un aspecto fundamental que hay que tener en cuenta y que hay que evaluar, digamos, muy bien los riesgos que, que, que podría tener en aspectos como innovación. Bueno, muchísimas gracias. Eh, la profesora Kerle, Keller Sterling de la Universidad de Yale viene demostrando cómo la infraestructura de telecomunicaciones está incidiendo en la forma como las poblaciones se van organizando y viene demostrando cómo nos vamos moviendo y movilizando a partir de la conectividad. Creo que esto nos hace pensar que el tema del acceso y el tema de la infraestructura de telecomunicaciones no es eh, neutral en lo absoluto. Quiero con esto agradecer muchísimo al panel. Eh, creo que la discusión da para muchísimo más. Agradecer muchísimo las preguntas, todas súper valiosas. Y este, agradecerle mucho al panel por haberse mantenido dentro del tiempo. Para que todos y todas pudiéramos hablar y para que pudiéramos terminar a la hora eh, adecuada para que vengan otros compañeros aquí adelante. Muchísimas gracias a todos y todas ustedes. Sí. Muchísimas gracias a los panelistas, a la excelente moderadora que logró que este panel tan grande se mantuviera tiempo, que implica Camacho, y a las personas que hicieron preguntas. Bueno, um, antes de, de irse, hay un, un anuncio de una película que se llama, eh, no es una película, un corto realmente, que se va a mostrar en el Salón Aqua B, en este mismo piso. Es un corto que se llama un cortometraje de computers sobre las mujeres primeras mujeres eh, programadoras eh, con la, y la directora va a estar presente Kathy Kleinman eh, creo que el corto lo que dura son 20 minutos eh, así que ahora tenemos eh, hasta las 11 de la mañana para el café así que quien quiera pasar a ver el corto y aquí estaremos de regreso a las 11 Gracias.